buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Bienvenidos a Hecho in Venezuela para esas personas nuevas que vienen llegando al canal. Y bienvenidos otra vez a quienes se han mantenido. Besitos para ustedes, gracias. Mi nombre es Elisa. Y para los que no me conocen, mi nombre es Alex. Vamos a hablar de un tema muy interesante, así que mantente hasta el final del video y disfruta las tomas de dron que el señor aquí grabó, porque yo no me atreví. Sobre la encuesta ganadora o el tema que ganó de la encuesta la semana pasada, que fue ¿cómo es la estabilidad económica y laboral para los extranjeros? Estamos hablando de aquí en China, ojo, obviamente, nada de Europa, nada de América. Y vamos a hablar sobre lo que es nuestra experiencia, o sea, nuestro punto de vista, tanto como profesionales acá en China, experiencia de nuestro punto de vista como profesores, uno, como docentes de inglés, dos, desde que estamos trabajando con una escuela directamente y también la diferencia de haber trabajado con una agencia. Con unos terroristas. Ya, que aquí nos van a atropellar. Lo vamos a vivir en dos fases. La primera va a ser la parte económica y la segunda va a ser la parte laboral, la estabilidad laboral. Y para responder así, sí o no, ¿hay estabilidad laboral? Yo a lo personal diría que sí. Hace muchísimos años atrás se veía como que todo el mundo quería irse a vivir el sueño americano, vámonos para Estados Unidos, vámonos para Europa, pero ahorita en la actualidad, e incluso estaba leyendo estadísticas que en este 2023, desde que China abrió sus fronteras, la cantidad de extranjeros que han venido a trabajar acá ha sido, o sea, ha superado todos estos años, obviamente porque China estuvo cerrada, pero es como que se superó el número de personas que se estaba esperando. Con eso no quiero decir que, ay, pero entonces la gente sí, porque sigue yendo a Estados Unidos. Siguen yendo, pero le están dando la oportunidad más hacia ahora. A Japón, a Corea, a Singapur y a China. Estamos ahorita en mi zona favorita de Jiaoyan. Creo que ya yo le he dicho antes. 500 veces. Es la zona financiera, también a la que le han metido más plata. Igual aquí miren que están volviendo a, como lo estoy diciendo, aquí nadie se aburre, aquí buscan trabajo a lo que sea. Ay, está bonito, vamos a ponerlo más bonito. Lo están arreglando por enésima vez. Pero un apartamentico aquí, ¿cuánto saldría? La renta te sale acá como en mínimo 4.000 o 5.000 yuanes, casi 7.000 diría yo. Como unos $700. Mínimo. Pero es que está brutal. Detrás de estos edificios está el estadio. Y para allá, esos edificios que ven de fondo, esos son los más caros que allá, que hay en toda la ciudad por el momento. Estamos ahorita en Jeje Park. Jeje Gongyuan. Hablemos de lo que para mí es el tema más importante, la pasta, el dinero. Aquí el extranjero gana bien, gana muy bien. Nosotros no tenemos ninguno de los beneficios de los chinos. Resulta ser que se me olvidó mencionar los beneficios que tienen los chinos en la parte económica de su salario. Solamente dije de que ganan menos que nosotros. No, ellos, como cualquier ciudadano de su país, tienen la parte de las prestaciones sociales, el seguro social, el seguro laboral y también tienen la pensión. Nosotros acá como extranjeros se nos deducen los impuestos, pero no va para ninguna pensión. No tenemos pensión, únicamente nuestra pasta. Solamente tenemos el efectivo que no va para ningún lado. Bueno, para nuestros bolsillos y para nuestro hogar. Y bajo el colchón. Aquí el extranjero se puede ganar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 y para arriba. Obviamente que dependiendo de toda tu experiencia. Entonces, digamos que esa estabilidad o esa seguridad que tú tienes al recibir dinero y poder ahorrarlo y aparte gastar y darte tus lujos, lo puedes hacer. Seguimos hablando de la estabilidad económica. Aquí podemos mencionar que en China no hay, digamos que una inflación. Desde que nosotros llegamos hasta lo que va de fecha, o sea, ya llevamos 5 años acá en China, más o menos,
y el dólar con el yuan se ha mantenido en unos 7 a 1, o sea, 7 yuanes, un dólar. Y por ende, no ha habido tampoco como que una inflación en los precios, ni en un supermercado, ni en la comida, ni en la ropa, ni en los celulares, ni productos electrónicos. La estabilidad laboral en China se ve desde antes de venir al país, porque uno acá ya tiene que venir con una visa de trabajo establecida o la visa de negocio si tu plan es venir a hacer negocio. Aquí nadie, y ya lo hemos dicho en videos anteriores, puede venir a probar suerte. La tasa de desempleo, la verdad, es muy baja. No voy a decir que China es el país de las maravillas, pero es complicado ver como que personas desempleadas, porque siempre van a tener ofertas de trabajo que ofrecer. Como hemos dicho, siempre hay algo que hacer en China. Tal cual. A través de nuestra experiencia te vamos a contar dos métodos para ese trabajo estable, y uno estable y otro más o menos estable. El primero, que fue haber trabajado con los terroristas de la primera compañía, es una agencia de empleos, como decir una bolsa de trabajo, enfocada únicamente en la educación, ¿ok? Eso es importante también saberlos, porque hay bolsas de empleos para artistas, para lo que sea, y en nuestro caso, educación. Entonces, la estabilidad allí la hay, pero no la hay. ¿Por qué? En mi caso, yo empecé trabajando en un colegio, un kindergarten. Luego, al año siguiente, nos cambiaron a un centro de idiomas en otra ciudad. Luego se aburrieron y nos volvieron a cambiar a otro kindergarten. Entonces, no se veía estabilidad, sin embargo, seguíamos teniendo el contrato con la misma agencia de trabajo. Aquí no aplica de que si después de un año de trabajo, de contrato, firma directamente con el colegio, aquí no aplica eso. Tú eres de ellos, tú le perteneces a la compañía, y eso está muy mal, en serio. El segundo método más estable, y es el que obvio uno recomienda, y tú hablas con cualquier persona y te lo van a recomendar, es trabajar directamente con el colegio, ya sea colegio internacional, ya sea centro de entrenamiento, ya sea kindergarten, lo que sea. Pero se pueden ver casos de personas que han trabajado allí por años. Y sí, nada va a pasar, o sea, vas a seguir teniendo tu trabajo, todo sin ningún tipo de problema. Aquí vivíamos nosotros, este es Jilin Province. Nosotros actualmente estamos viviendo... ¿dónde? Creo que aquí, sí, aquí, no, este es Hangzhou. Ah, por aquí estamos viviendo. Por aquí. Y mi sueño es llegar al Tíbet, llegar a esta parte musulmana, pero... sería tan chévere conocer todo el país. Acá este video nos ha hecho también internalizar entre nosotros si hay estabilidad laboral en China. Y pues la verdad sí la hay. O sea, para contestar, sí, sí la hay. Porque es increíble, y algo debe tener China. Porque es que acá, y ya nosotros hemos vivido en dos países diferentes. Aparte de China. Pueden conseguir gente de todo el mundo y gente proveniente de grandes potencias económicas. Hemos conseguido gente de Australia, de Nueva Zelanda, de Alemania, de Inglaterra, de americanos, canadienses. Vienen para acá para una mejor estabilidad económica, porque plata hay. Queremos contarles que por experiencia propia y ajenas, la gente que se va de China porque ya no aguanta más, quiere volver. Por algo será. Aquí hay trabajo, aquí hay dinero, aquí hay seguridad. Aquí hay muchas cosas que carecemos en Latinoamérica y hasta en Europa. Con esto queremos finalizar el video, así que no olviden suscribirse, darnos un like, dejar en los comentarios qué les pareció este video, si se nos olvidó o si quieren agregar algo más, y darle a la campanita de las notificaciones para nuevos videos. ¡Adiós! Ya va, quédate allí, momento, espérate. Para los que no nos siguen en Instagram, aquí lo vamos a estar dejando para que estén atentos a la siguiente encuesta del próximo tema a escoger, ¿ok? Vamos a estar posteándolo en Instagram, estate atento, ya te lo advertí. Chao pues.